dijo, había que conseguir toda la información presente y futura de Nintendo. Sus secretos mejor guardados, juegos, promociones y próximos lanzamientos que podían hacer cambiar el transcurso normal de la vida de muchas personas. Y para ello necesitaban al mejor agente, al más intrépido, al más audaz, o sea, yo. ¡Maldito sea! No sabía exactamente con lo que me podía encontrar. Un papel, una carta, un maletín. Ya lo tengo, un vídeo. ¡Qué originales! En mis manos tenía un vídeo con las últimas novedades de Nintendo. Había cumplido uno de los principales objetivos de la misión. Conseguir esa información era vital para los intereses de mi organización. Abajo. Cuando pasó el peligro, me dirigí hacia el principal objetivo, el más delicado. Tenía que conseguir toda la información sobre el secreto mejor guardado de Nintendo, la Nintendo 64. Su estructura, su capacidad, su potencia, sus juegos, sus planes de futuro. Datos vitales que podían hacer temblar el mundo. Nintendo 64, fruto de la unión de Silicon Graphics y Nintendo para conseguir una consola que dobla en potencia y triplica en velocidad a las actuales 32 bits. ¿Cómo va a faltar Mario, nuestra estrella, en Nintendo 64? Y aquí lo tenéis, en un sensacional juego en el que podréis apreciar la avanzada tecnología de la última consola de Nintendo. Los efectos en tres dimensiones se aprecian ya desde la primera pantalla, en la que podremos hacer girar la cabeza de Mario y deformar cada una de sus partes a nuestro antojo. Igualmente, dentro del juego, veremos a Mario desenvolverse en un mundo tridimensional en el que abrirá puertas con una gran llave. Recorrerá laberínticos pasillos. Atravesará misteriosos cuadros que le llevarán a otros mundos e incluso se sumergirá en zonas acuáticas. Mario puede aumentar la velocidad al caminar, agacharse y gatear, bailar brick, saltar hacia atrás girando, lanzarse en plancha, dar saltos laterales e incluso trepar hasta la copa de los árboles y hacer el pino. En Mario 64 podremos elegir a nuestro antojo entre los diferentes ángulos y perspectivas que modifican el punto de vista del personaje, dependiendo de si queremos tener un mayor o menor campo de visión.
Esto le permite a Mario descubrir objetos que aparentemente están ocultos y acceder a zonas secretas dirigiendo simplemente su mirada hacia ellas. En algunas de estas zonas, Mario tendrá que valerse de su gorra especial para poder volar. La sensación de velocidad es uno de los elementos más importantes de un juego, y en Nintendo 64 podemos apreciarlo en muchas zonas, como por ejemplo, en esta frenética carrera sobre el hielo. Mario 64 no todo es lo que parece. Por ejemplo, en esta habitación dividida por un enorme espejo, observaremos en el interior de este un cuadro que no vemos en el universo real. A pesar de ello, ese cuadro existe y podemos atravesarlo para llegar a otro mundo. El tamaño de los sprites es otro de los aspectos más importantes de un juego de nueva tecnología. En Mario 64 nos vemos continuamente asediados por enormes objetos y podemos descubrir, en parajes ocultos, personajes de descomunales dimensiones. Nos esperan muchas sorpresas. Encontraremos a Yoshi. Caminaremos sobre la lava. Penetraremos en los secretos de un misterioso volcán. Tendremos que sortear enormes estructuras geométricas. Bombas contra nuestros enemigos. E incluso volaremos bajo las garras de un búho amigo que nos conducirá a zonas inaccesibles. Tiempo será nuestro aliado. Aprende a utilizarlo. En Mario 64, tu habilidad, manejando el revolucionario joystick analógico de Nintendo 64, será decisiva para superar las situaciones más complicadas.